Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a realizar este hermoso crop top o blusita. Yo lo hice en este color amarillo. Ustedes lo pueden realizar en el color que quieran. Este que yo hice es una talla 28. Si ustedes quieren realizarlo para una niña, lo pueden realizar con 6 flores y les va a quedar igual muy bonito. Este es para una jovencita. Y lo realicé de las flores abajo y punto alto, todo lo que es la parte de arriba de los dos lados está igual. Miren, es lo mismo de los dos lados. Espero y les guste y ustedes lo puedan realizar. Miren, aquí está la florecita y así nos ha quedado. Bueno, entonces vamos a ver qué materiales vamos a ocupar para hacer nuestro crop top. Para hacer mi blusita o crop, voy a estar ocupando este estambre. Este no está ni muy grueso ni muy delgado. Voy a ocupar este gancho del 3.0 y mis tijeras. Y vamos a iniciar haciendo unas flores para nuestra blusita o crop top, porque es una blusa corta, no es muy larga. Entonces vamos a iniciar haciendo nuestras florecitas. Para eso vamos a iniciar con 5 cadenas. Una, dos, tres, cuatro y 5 cadenas. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco y 6 cadenas. 6 cadenas porque 3 son para formar un macizo y 3 de separación. Ahora ahí hago un punto alto. Una, dos, tres cadenitas y vuelvo a hacer otro punto alto. Vamos a hacer en total 6 puntos altos con 3 cadenas de separación. Una, dos, tres cadenitas de separación y hacemos nuestro punto alto. 3 cadenas y hacemos nuestro punto alto. Una, dos y tres. Ya tengo aquí mis 6 puntos altos. Ahora voy a cerrar en mi tercer cadena. Vamos a cerrar. Ahora vamos a pasar aquí en nuestras cadenas que tenemos con un punto deslizado y vamos a levantar con 3 cadenitas y estas 3 cadenitas van a formar un punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos en total con nuestras 3 cadenas que tenemos en la orilla. 2, 3, 4, 5 y 6. Con las 3 cadenas tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y va ahí mismo vamos a meter este punto de cadenas con un punto deslizado y tendremos un total de 7 puntos con las cadenas que hicimos en los dos lados en nuestras orillas, así 7. Ahora me paso al siguiente, aquí donde tengo mis dos macizos, hago un punto deslizado. Levanto con 3 cadenitas y voy a volver a hacer los mismos puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 3 cadenitas. Y bajo ahí mismo y tendremos 7 puntos. Y nos deslizamos. Y tenemos 7 puntos en total con las cadenas que hicimos en las orillas. Ahora me paso al siguiente y hago lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer nuestros puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Mis 3 cadenitas y bajo ahí mismo con un punto deslizado. Y así vamos a terminar todo lo que es nuestros pétalos de nuestra segunda vuelta. Miren, ya terminé la primera vuelta y así nos ha quedado.
Aquí como terminé con un punto deslizado, ahora me voy a pasar aquí donde tengo mi macizo. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y nos vamos a pasar al siguiente macizo que tengo aquí. Encima de nuestros macizos vamos a estar poniendo nuestro punto bajo. Y nos va a quedar este arquito de este lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y nos vamos a pasar al siguiente punto alto. Aquí en medio de mi punto alto, a ver si aquí, voy a hacer mi punto bajo. Y cierro. Y de ahí voy a hacer las cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Ya terminé aquí la vuelta y ahora, como ya llegué aquí donde inicié mis cinco cadenas, aquí vamos a tomar con un punto deslizado en este arquito, en nuestro primer arquito. Ahora vamos a levantar una, dos, tres, cuatro cadenitas. Vamos a cargar nuestro gancho tres veces. Cargamos tres veces y vamos a hacer macizo sacando de dos en dos. Vamos a hacer puntos triples. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Cargamos tres veces nuestro gancho y vamos a hacer los mismos puntos que hicimos acá, que son siete, con las cadenas que tenemos en las orillas. Entonces vamos a cargar tres veces nuestro gancho para que este pétalo nos quede más grande. Una, dos y tres. Cargamos nuestro gancho. Vamos sacando de dos en dos. Tengo dos, cuatro, seis, ya tengo en total con mis cadenas que tengo aquí. Ahora hago una, dos, tres y cuatro cadenas y bajo ahí mismo con un punto deslizado. Nos deslizamos. Y ya tenemos nuestro primer pétalo de 7 puntos altos con las cadenas de la orilla. Mira, así nos va a ir quedando el pétalo. Ahora me paso al siguiente arquito. Hago un punto deslizado. Levanto una, dos, tres y cuatro cadenas. Cargo tres veces mi gancho. Y voy a volver a hacer mis puntos altos sacando de dos en dos. Uno, dos y tres. Saco dos y saco dos. Y sacamos dos para cerrar. Tres veces cargamos el gancho y vamos sacando de dos en dos. Y vamos a hacer igual nuestros siete pétalos. Perdón, nuestras siete puntos altos. Estoy diciendo pétalos, pero no son, dije. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me hace falta las cuatro cadenitas. Y bajo ahí mismo con un punto deslizado. Así. Entonces son cuatro cadenas. Cargamos tres veces el gancho y vamos sacando de dos en dos y formamos siete puntos altos en total con nuestras cadenas de esta orilla y de esta. Así vamos a hacer toda la vuelta de estos pétalos. Miren, ya hice los seis pétalos y así me ha quedado lo que es esta flor. Ahora ya nada más aquí, como terminé con punto bajo, voy a tomar aquí donde tengo esta cadenita y vamos a hacer un punto bajo, dos cadenitas y vamos a cortar esta flor. Porque ya terminamos nuestra florecita. Vamos a cortarla y vamos a jalar. Siempre que terminen algún proyecto, hagan dos cadenas. Ahora de estas flores vamos a realizar 8 iguales. Si quieren las pueden terminar así como hice esta yo completa y luego ya nada más van pegando o van a ir haciendo una y la van a ir pegando. Miren, aquí tengo otra flor. Me hace falta hacerle un pétalo aquí.
y me hace falta hacerle las cadenas que tengo aquí. Con los últimos dos pétalos vamos a pegar nuestras florecitas. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hacen falta las cuatro cadenas con las que terminó este pétalo. Aquí hago mis cuatro cadenas para bajar. Aquí mismo, cuatro. Pero ahorita no las voy a realizar porque voy a tomar mi flor. Esta flor la vamos a tomar por la parte de atrás y vamos a estar cosiendo aquí en estas tres cadenas y de este lado vamos a estar cosiendo estos dos pétalos para ir uniendo todas nuestras florecitas. Entonces aquí tengo nada más seis puntos, me hacen falta las tres cadenas. Entonces ahorita tomo por la parte de atrás mi florecita y aquí vamos a meter nuestro gancho. Vamos a meter nuestro gancho aquí en las tres cadenas, perdón, en las cuatro cadenas de la esquina. Vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Y ya tenemos esta flor pegada aquí. Ahora vamos a hacer una, dos, tres y cuatro cadenas y vamos a bajar a terminar este pétalo con punto deslizado. Ahora me paso al siguiente arquito, voy a hacer mi punto deslizado y ahora voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas y ahora vamos a tomar este pétalo de este lado. Igual lo tomamos por la parte de atrás, tomamos aquí en nuestra tercer cadena y hacemos un punto deslizado. Y así nos va quedando. Ya quedó pegada de este lado y de este lado. Ahora vamos a cargar nuestro gancho tres veces y vamos a realizar los puntos que nos hacen falta para terminar este pétalo. Cargando tres veces nuestro gancho. Vamos sacando de dos en dos nuestro gancho. Miren, vamos dos, dos, dos y dos. Y vamos a hacer todo este pétalo y ya quedará pegada nuestra florecita. Vamos dos, cuatro, seis. Me hacen falta las cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y bajo aquí mismo con un punto deslizado. Deslizamos aquí nuestro tejido. Ahí está. Ya que terminamos, que deslizamos, ahora aquí donde tenemos este, vamos a hacer un punto bajo y dos cadenas y ya vamos a cortar nuestro tejido. Y así vamos a unir todas nuestras florecitas. Como les enseñé esta, así se van a unir todas las flores. Y así nos van a quedar. Vamos uniendo en la cadena de este pétalo en las cadenas y de este pétalo en las cadenas. Así vamos a unir todas nuestras ocho florecitas. Aquí ya pegué siete flores porque la número 8 se me estaba olvidando que la vamos a pegar de los dos lados de la que nos queda. De los dos lados vamos a tener que unir nuestras flores así. Entonces van a pegar siete florecitas, siete florecitas y van a hacer otra flor, la número 8. Van a realizar un pétalo entero y de la otra, del otro pétalo nada más van a hacer 2, 4, 6 porque van a pegar ustedes a este lado. Entonces nos tiene que, como tenemos 6 pétalos, cosemos 2, dejamos 1 y cosemos estos 2 y nos va a sobrar este para la parte de abajo. Entonces, con el número 8, o si ustedes lo van a hacer más pequeño, con el número 6, van a pegar sus pétalos, pero de los dos lados. Miren, aquí tomo y hago mi punto deslizado. Y ahora voy a completar mi pétalo con las cadenas y ya voy a tener los 7 puntos altos. A ver, 1, 2, 3, 4. Bajo ahí mismo. Bajamos aquí mismo y deslizamos. Y ya tenemos pegado uno de los pétalos. Ahora me paso al siguiente
hago un punto deslizado, hago una, dos, tres, cuatro cadenas y voy a tomar este pétalo y voy a hacer mi punto deslizado. Ahí está, ya quedó pegado lo que es este pétalo. Ahora ya nada más voy a realizar los puntos. Cargamos tres veces nuestro gancho y vamos a terminar de hacer este pétalo. Y vamos sacando de dos en dos. Es que este lo tenemos que pegar de las dos, de las dos flores para ya que quede cerrado. Y eso era lo que se me estaba olvidando. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4 cadenas y me paso aquí a hacer mi punto deslizado. Y ya terminé este pétalo, ya quedó cosido. Ahora me paso al siguiente pétalo y este lo voy a hacer normal. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a hacer este pétalo normal y en los que siguen ahora sí voy a unir con la otra parte. 3. Cargadas y vamos sacando de dos en dos. Tengo dos, cuatro, seis, ya nada más me hacen falta mis cuatro cadenitas. Ya que tenemos las cuatro cadenas, metemos ahí mismo y deslizamos. Nos pasamos al siguiente pétalo, hacemos nuestro punto deslizado, levantamos con cuatro cadenas y hacemos nuestro pétalo casi a terminar. Bien, aquí cargamos tres veces. Aquí vamos a pegar con las cadenas. Antes de hacer las cadenitas, vamos a pegar el pétalo. Cargamos. Tengo dos, cuatro, cinco, me faltó. Seis pétalos, perdón, seis puntos altos tengo. Ahora voy a pegar de este lado. Vamos a acomodar nuestras flores y vamos a dejar un pétalo. Este lo vamos a dejar y vamos a dejar este y vamos a pegar con este. Con este vamos a pegar aquí. Miren, tengo 2, 4, 6 puntos altos y con el número 6 voy a pegar aquí en el primero con un punto deslizado. Y ahora sí hago una, dos, tres, cuatro cadenas y me bajo a terminar este pétalo. Bajo con mi punto deslizado. Ahora me paso a la siguiente, hago mi punto deslizado, levanto una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a pegar el siguiente pétalo. Aquí tengo este, vamos a pegarlo y vamos a deslizar. Y ya quedó igual, ya quedó esto que es nuestra. Pónganlo que no les vaya a quedar este torcido, miren, tienen que quedar bien las flores, tienen que quedar las ocho igual. Ahora aquí vamos a terminar de hacer nuestros macizos. Para que ya terminemos nuestro pétalo. Una, dos, tres, cargamos tres veces y vamos a hacer los macizos. Van dos, cuatro, seis, ya nada más nos hace falta. Una, dos, tres, cuatro cadenas y bajo ahí mismo. Ahí vamos a bajar ahí mismo con punto deslizado. Y ahora aquí donde tengo este punto, vamos a hacer un punto bajo, dos cadenas y vamos a cortar nuestro hilo. Ya que cortamos nuestro hilo, nos va a quedar ya toda unida lo que es nuestra tira de flores. Ya quedó unida, ya tenemos ahora
Vamos a poner de dos en dos, así. Pues tiene que quedar esto. Va a quedar para la parte de abajo de nuestra blusita. Y nos quedó libre lo que es este pétalo, nos queda libre. Y este pétalo de abajo nos queda libre. Ocupamos estos dos y estos dos. Bueno, ahora vamos a iniciar la parte de arriba de nuestra blusita. Si ustedes la quisieran para una niña, haga nada más 6 flores. Yo hice 8. Entonces vamos a tomar nuestro hilo y vamos a iniciar con la parte de arriba. Bueno, ya que tenemos nuestras flores pegadas, las vamos a acomodar así y vamos a iniciar aquí en esta florecita. Vamos a tomar nuestro primer punto. Aquí donde tenemos nuestras cadenas y nuestro macizo, aquí vamos a meter nuestro gancho. Y vamos a hacer un punto. Vamos a hacer un punto para agarrar nuestro hilo ahí. Entonces vamos a tomar aquí en medio. Estoy muy para allá. Aquí vamos a meter nuestro gancho con un punto. Y vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Vamos a tomar el pétalo de esta flor, el que está unido a la otra. Ahora, ya que tenemos tres cadenas, vamos a iniciar haciendo puntos medios altos aquí en todo en estos macizos de nuestra flor. Vamos a hacer nuestro punto alto cerrando los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y vamos a cerrar los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y cerramos los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y cerramos los tres. Cargo mi gancho y cerramos los tres. Y nos van a salir 5 puntos aquí arriba de nuestros macizos. 5, nada más 5. Porque estamos tomando en 1, 2, 3, 4 y 5. En las cadenas no vamos a estar tomando. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas, cargamos el gancho y nos pasamos a este pétalo que tengo de este lado. Y vamos a cargar el gancho y vamos a hacer un punto medio alto, cerrando los tres al mismo tiempo. Ahí está. Ya que tenemos cerrado aquí, ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cuatro, 5, 6, 7 cadenas y nos vamos a pasar hasta el otro pétalo de la siguiente flor. Miren aquí. Aquí en el pétalo de la siguiente flor nos vamos a pasar con lazada en nuestro gancho para hacer nuestro punto alto, medio alto, no es alto, es medio alto. Ahí está. Ahora para pasarme al pétalo, aquí me paso con 7 cadenas porque es de un pétalo de esta flor a la siguiente flor. Y aquí no, porque aquí es la misma flor. Entonces aquí voy a hacer nada más 3. 1, 2, 3 cadenas. Cargo mi gancho y me voy a pasar aquí en este punto alto. Y hago mi punto medio alto. Cargo mi gancho. Jalo los tres al mismo tiempo, los cierro. Cargo mi gancho, cierro los tres al mismo tiempo. Cargo y cerramos los tres. Cargamos y cerramos los tres. Y nos quedan 5 puntos medios altos aquí arriba de nuestro pétalo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo me voy a pasar al siguiente pétalo de la misma flor? Voy a hacer una, dos, tres cadenas. Cargo mi gancho y me voy a pasar aquí con mi medio punto alto, cerrando los tres al mismo tiempo. Ahí está. Ahora, ¿cómo me voy a pasar de este pétalo a la siguiente flor? Voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cargo mi gancho y me paso aquí en este punto. Y cierro los tres al mismo tiempo.
Vamos a cerrar los tres al mismo tiempo. Ahí está. Ahora, una, dos y tres cadenitas. Y me voy a pasar al siguiente pétalo de mi flor. Cargo mi gancho. Y aquí voy a tomar mi primer punto alto. Tomo mi primer punto alto, cargo mi gancho y hago un medio punto alto. Cargo mi gancho y cierro los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y cierro los tres al mismo tiempo. Y nos tienen que salir 5 puntos medios altos en nuestros macizos del pétalo de la parte de abajo. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, como me voy a pasar nada más al pétalo de la misma flor, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Cargo mi gancho y me paso aquí donde tengo mis cadenas y mi macizo, ahí en el centro. Y voy a hacer mi medio punto alto, cierro los tres al mismo tiempo. Ahora voy a hacer 7 cadenas porque me voy a pasar hasta la siguiente flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cargo mi gancho y me paso acá a mi siguiente flor. Y cerramos nuestros tres hilitos que tenemos ahí al mismo tiempo, los tres, con puntito. Con un punto. Ahora, aquí, nada más como me voy a pasar aquí, son 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenitas. Me paso aquí al primer punto alto que tengo. Dejo las cadenas y en el primer punto hago mi medio punto alto, cerrando los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y cierro los tres al mismo tiempo. Cargo mi gancho y cierro los tres al mismo tiempo. Y vamos a hacer 5 puntos medios altos. Ahí ya los tengo. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Cargo mi gancho, me paso a este pétalo que tengo aquí. Hago mi punto y deslizo los tres al mismo tiempo. Cargamos y deslizamos los tres al mismo tiempo. Ahora, como me voy a pasar al siguiente pétalo, van a ser 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así vamos a estar haciendo toda esta vuelta para ya iniciar con la parte de arriba de nuestro crop. Son 7 cadenas para pasarme de este pétalo que tengo aquí, de este pétalo de esta flor. Hago 7 cadenas, medio punto alto, 3 cadenas, 5 medios puntos altos, 3 cadenas. Y para pasarme a la siguiente flor, sí son 7 cadenas. Entonces vamos a hacer toda la vuelta así. Aquí ya terminé la vuelta y ahora lo que vamos a hacer, vamos a iniciar nuestra siguiente vuelta. Y vamos a tomar aquí con un punto deslizado. Vamos a deslizar nuestro punto aquí. Vamos a levantar 1, 2 con 3 cadenas. Y vamos a hacer 2 puntos altos y un total de 3 con las cadenas que tenemos ahí. Ahí tenemos. Vamos a poner un marcadorcito aquí donde vamos a ir iniciando nuestras vueltas. Aquí vamos a poner un marcador donde vamos a ir terminando y iniciando las vueltas. Aquí vamos a trabajar punto alto. Ya tengo aquí mis 3 cadenas, hice 3 puntos con las 3 cadenas de la orilla. Ahora vamos a trabajar aquí encima nuestros puntos altos de nuestro pétalo. Cargamos el gancho y vamos a hacer macizos. Cargamos el gancho y vamos a hacer macizos aquí hasta rellenar los puntos que tenemos aquí. Ahora aquí tengo 3 cadenas, voy a hacer 3 puntos altos. 2 y 3. Aquí tengo 7 cadenas, voy a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Ya tengo los 7 puntos altos. Ahora aquí voy a hacer 3 puntos altos. Donde tenemos nuestras 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos altos. Donde tenemos
Las siete cadenas vamos a hacer siete puntos altos y aquí arriba vamos a hacer los puntos que nos salgan, uno en cada punto. Ya de aquí hacia arriba vamos a hacer puros puntos altos en nuestra blusita o crop. Miren, aquí vamos a hacer 2 y 3. Donde tengo 3 son 3 y donde tengo 7 van a ser 7 puntos altos. Y arriba de nuestros puntos vamos a hacer igual macizos, así. Así vamos a realizar toda esta vuelta de puntos altos. Aquí ya estoy avanzando, casi estoy en la última de mi primer vuelta de macizos. Aquí ya tengo mi marcador donde voy a iniciar la siguiente vuelta. Aquí tengo las cadenas que hice. Ahí vamos a deslizar nuestro gancho, miren así. Vamos a deslizarlo y ya cerramos la vuelta. Aquí ya cerramos. Ahora vamos a levantar una, dos y tres cadenas y vamos a trabajar más aquí, puros macizos. Vamos a ir haciendo punto sobre punto. Cada que lleguemos aquí, donde está nuestro marcador, vamos a deslizarnos en el macizo. Nos vamos a deslizar para continuar la siguiente vuelta. Nos deslizamos, hacemos tres cadenas y vamos a subir. Así vamos a estar avanzando. Vamos a hacer unas 15 vueltas de puro punto alto. Vamos a estar realizando más o menos 15 vueltas. Voy a hacer y voy a ver si así está bien del tamaño o lo hago un poquito más grande de para la parte de arriba o le hago menos, dependiendo también de su estambre. Si su estambre es mucho más grueso que el mío, a lo mejor con seis flores van a tener para una jovencita. Y si lo quieren para una niña, si está muy grueso su estambre, con cuatro flores a lo mejor les queda porque quedan más grandes las flores. Y si son más pequeñas y el hilo es delgado, pues acuérdense que ocupamos más motivos. ¿Sí? Ahí ya depende para quién lo vamos a realizar. Este que estoy haciendo yo es una talla de chica a mediana. Entonces voy a avanzar yo ahorita con mis 15 vueltas de puntos altos y voy a regresar con ustedes para ver lo que sigue. Entonces van a hacer unas 15 vueltas si lo quieren para una jovencita, si lo quieren para una niña con 10 vueltas a lo mejor es más que suficiente. Bueno, ya hice aquí mis 15 vueltas, miren, aquí ya me quedó de este tamaño porque es un crop, no es una blusa muy larga. Entonces aquí ya tiene sus 8 flores. Esta es una talla como 28-30, ya si ustedes quieren hacerlo para una niña lo van a hacer igual a lo mejor con las mismas vueltas y lo van a hacer pequeñito. Pueden hacer dos flores enfrente, dos flores atrás y pueden poner una a la mitad de cada lado para que sean seis flores y les quede esto lo que es de lado dobladita para que no les quede muy grande. Miren, así me ha quedado. Ya para acá le puse sus 15 vueltas de punto alto. Y así me quedó. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de la manga. Igual lo vamos a hacer muy fácil. Ya que terminemos nuestras 15 vueltas, vamos a iniciar lo que es la manga. Vamos a necesitar unos, aquí unos separadores. Y vamos a contar 22. Bueno, yo dejé aquí 22 puntos. 11 de este lado y 11 de la parte de atrás. Dejé 11 de cada lado. Ahora, ya que dejamos esos 11 de cada lado, vamos a contar de los 11 que dejamos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de esos 10 vamos a iniciar nuestras mangas y nos tiene que quedar también la parte lo que es de enfrente. De los dos lados vamos a contar nuestros 22 puntos y ahí vamos a poner un marcador. Entonces cuentan 11 de aquí atrás.
y 11 de aquí, de la parte de enfrente. Lo que es ahí donde íbamos terminando nuestras vueltas, aquí donde íbamos haciendo tres cadenas y uníamos la vuelta, lo vamos a tratar de dejar en un lado que quede al, digamos, abajo de nuestra axila, que quede donde fuimos empezando y terminando la vuelta para que no se vea diferente en la parte de enfrente o en la parte de atrás. Entonces vamos a iniciar con dejando nuestros 22 puntos y ponemos aquí, yo aquí tengo mis 22 puntos, aquí puse un segurito, ahora de cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin contar el del seguro. El del seguro es esa parte y vamos a iniciar para hacer nuestra manga. Aquí voy a poner, ponen ustedes su marcador aquí donde van a iniciar lo que es la parte de la manguita. Entonces van a tomar su hilo, van a hacer una cadena y van a iniciar con la manga. Aquí donde yo puse mi marcador, aquí vamos a iniciar para hacer nuestra manga. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer nuestros 10 macizos. Entonces vamos a tomar nuestros 10 macizos para formar nuestra manguita que quede un poco ancha. Vamos a hacer nuestros 10 puntos. Con las cadenas que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, tengo mis 10 puntos y no toqué el donde tengo el marcador. ¿Sí? Ahora hago 1, 2, 3 cadenas y vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer nuestros 10 puntos altos otra vez. Y vamos a estar haciendo 22 vueltas de 10 puntos altos. Vamos a hacer lo largo que necesitemos para la manga, para la parte de la manguita. Aquí en mi tercer cadenita vamos a tomar. Miren, ahí va mi manga, lo que es. Ahora una, dos. Vamos a hacer tres cadenas y vamos a dar vuelta para hacer otra vez nuestros 10 puntos. Y así van a hacer hasta tener 22. Bueno, para una jovencita 22, para una niña ustedes más o menos calculen cuántas, a lo mejor con unas, que será unas 10, como 15 vueltas, yo creo, para el bracito de una niña. Aquí le voy a hacer yo 22 vueltas de 10 puntos cada vuelta. Entonces, ya que tengamos toda nuestra vuelta, vamos a contar bien. Ahora de la parte de atrás vamos a contar y vamos a empezar a pegar nuestra manga cuando ya la tengamos terminada, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo lo que es la manga. Miren, aquí tengo ya lo que es mi manga. Aquí está, tiene 22 vueltas. Ya corté y dejé un poquito de estambre para coser con el mismo gancho o vamos a coser con una aguja. Miren, ya tengo ahí. Entonces, tengo 22 puntos, 11 de cada lado. Y aquí ya realicé mi manguita. Ahora ya nada más me falta pegar de este lado. Y de acá de este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar nuestros 22 puntos. Y en el número 20, aquí en este, son, digamos, 11 de este lado y 11 de este. Cuento mis 11 y en el número 12 empiezo a hacer lo que es la parte de mi manga. En el número 12 vamos a empezar y nos van a quedar así lo que es nuestra manguita. Ahora ya nada más vamos a coser. Bueno, entonces vamos a voltear nuestro proyecto por el lado revés para coser lo que son las mangas y no quede la costura por la parte de afuera. Entonces vamos a iniciar. Aquí terminamos, miren, el proyecto, las 22 vueltas. Ahora aquí voy a meter mi aguja. Pueden ustedes coser con el gancho o con la aguja, ya que tengan sus 22 puntos que queden libres aquí. Ahí en el número 22 vamos a poner el marcador y después
Lo voy a voltear para que se pueda ver. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja de caneva. Y aquí tengo yo mis 22 puntos. Ahora voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo el número 10. Aquí voy a meter mi aguja. Y vamos a iniciar cosiendo lo que es la manguita. Y nos tienen que quedar exactamente los 10 puntos aquí, sin tocar el punto del marcador. Entonces vamos a empezar cosiendo aquí nuestro, vamos a meter nuestra aguja de lado a lado. Vamos a ir tomando nuestros 10 puntos, uno de atrás con el de la manga, vamos a ir uniendo. No apretamos mucho. Y vamos a hacer nuestros 10. Vamos poniéndolos. Tomando las dos hebritas que tenemos aquí, la cadena, digamos, vamos a tomar. Y luego la de enfrente también. Vamos uniendo. Vamos tomando uno y uno. Van a asegurar ustedes bien. Aquí ya me queda nada más este punto antes del seguro y las tres cadenas que tengo en la parte de atrás. Ahí vamos a hacer el último punto. Ya que hicimos el último punto, vamos a volver a pasar ahí en el mismo y vamos a hacer una lazadita aquí con la misma aguja. Hacemos una lazadita, unas dos, para que no se nos vaya a destejer. Hago dos lazaditas. Ya que hicimos las lazadas, ahora con la misma aguja vamos a esconder nuestro hilo por aquí, por toda la parte de la manguita, para poder cortar el hilo que sobró. Esconden bien. Y ahora sí cortamos y ya quitamos nuestro seguro. Ahora lo vamos a voltear por el lado derecho y así vamos a coser las dos mangas. Aquí tengo por el lado derecho. Y así nos ha quedado lo que es nuestra blusita o crop. Ahí está con sus manguitas y así se ve. Ahora ya nada más por la orilla vamos a hacer acá en la parte de abajo un punto para darle un acabado y también aquí en lo que es la parte de la manga. Entonces vamos a empezar en la parte de abajo con, bueno, miren, vamos a empezar aquí donde tenemos este pétalo. Vamos a hacer un punto medio alto, cargamos nuestro gancho y hacemos nuestro primer punto. De ahí nos vamos a pasar hasta el siguiente pétalo de esta flor, de la otra flor. Ahora vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y nos pasamos, cargamos el gancho y nos vamos a pasar hasta este pétalo. Y vamos a cerrar los 3 al mismo tiempo. Ahí está. Ahora aquí nos vamos a pasar al pétalo con 3 cadenas. Una, dos, tres cadenas. Cargamos el gancho y vamos a meter un punto aquí medio alto. Cargamos y hacemos nuestro punto medio alto, cerrando los tres al mismo tiempo en medio de nuestros macizos aquí. Cargamos, metemos, cerramos los tres al mismo tiempo y aquí donde tenemos este punto con y las cadenas, vamos a hacer igual un medio punto alto. Ahí está. Y nos van a salir aquí nuestros puntos. Ahora, una, dos, tres cadenitas. Y nos vamos a pasar a este pétalo.
y vamos a cerrar con punto deslizado los tres al mismo tiempo. Cargamos y los tres al mismo tiempo. Cargamos, metemos aquí los tres al mismo tiempo para terminar lo que es esta vuelta. Así vamos cerrando los tres al mismo tiempo. Ahora ya que llegamos, ay, perdón, aquí no, me estaba yo aquí equivocando. Aquí nada más vamos a hacer los puntos. En esta no, en esta nos vamos a pasar directamente hasta la otra, este, flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pasamos hasta acá. Nos deslizamos. Ahora hacemos 1, 2, 3. Los pétalos que vamos a estar trabajando nada más es el del centro. El de la esquina no, el de la esquina nada más hacemos un punto medio alto y de ahí nos pasamos con 6 cadenas hasta acá. 6 cadenas, 3 cadenitas, nos pasamos ahí, hacemos 1, 2, cargamos el gancho y cerramos las 3 al mismo tiempo. Cargamos nuestro gancho y vamos pasándonos al siguiente macizo. Y nada más vamos a estar trabajando este de la parte de arriba. Ahora 1, 2, 3 cadenas, cargo mi gancho y ya aquí ya terminé la vuelta. Entonces voy a deslizarme aquí, aquí en el centro, vamos a deslizar, vamos a deslizarnos aquí. Ahí está, nos deslizamos. Ahora vamos a hacer aquí, vamos a ir escondiendo de una vez nuestro hilo. Vamos a hacer un punto bajo normal porque ya terminamos lo que es la vuelta que estábamos haciendo. Ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a tomar aquí para hacer un picot o un chinito. Y después nos vamos a pasar aquí más o menos al centro de las cadenas. 1, 2, 3 y hacemos un piquito igual. Y ahora vamos a pasar hasta acá y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y agarramos aquí para hacer nuestro pico. Y aquí donde tenemos 3 cadenas nada más vamos a hacer 1. Aquí en el centro hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y tomamos aquí estos dos hilitos y nos va a ir quedando así. Ahora dejo uno y en el que sigue me paso, punto bajo, tres cadenitas y agarro aquí esquinado. Dejo uno y en el que sigue vamos haciendo punto bajo y tres cadenas. Ahora dejo uno y me paso aquí arriba de mi cadena donde tengo mis tres cadenas y ahí en medio voy a hacer uno. Una, dos, tres. Voy a hacer ahí un chinito. Ahora aquí donde tengo mi medio punto voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y hago mi punto. Ahora aquí donde tengo mis 6 cadenas vamos a hacer 2 nada más, 1, 2, 3 y tomamos aquí, dejo un espacio y en el que sigue voy a hacer otro, 1, 2, 3 y ahora me paso aquí donde tengo mi medio punto alto y hago uno ahí y así vamos a terminar toda esta vuelta de este punto. Así nos va a ir quedando. Y este mismo punto, el puro chinito, lo vamos a hacer en la parte del cuello y de los brazos. Bien, así. Vamos a realizarlo todo alrededor de nuestros brazos, de este lado. Y de la parte del cuello vamos a hacer
la misma puntada que estamos haciendo en la parte de abajo. Ya con nuestra blusita en la parte del derecho. Aquí donde cosimos, miren, no se ve por la parte de enfrente. Por el lado derecho no se alcanza a distinguir mucho. Y por acá atrás nos quedó bien, no queda costura, no va a lastimar ni nada. Entonces vamos a terminar toda la vuelta de la parte de abajo y van a hacer lo mismo en los brazos y en el cuello. En la parte del cuello van a hacer la misma puntada de chinito, todo alrededor del cuello y en los bracitos también. Bueno, entonces voy a terminar toda esta vuelta. Nada más vamos a ir haciendo uno encima del macizo que tenemos en este pétalo, dos donde tenemos seis cadenas y uno donde tenemos el punto medio alto y uno donde tenemos tres cadenas. Y luego aquí vamos a ir haciendo uno y dejando uno. Aquí donde tenemos el pétalo, vamos dejando uno y haciendo uno, dejando uno y haciendo uno. Luego nos pasamos a las tres cadenas donde hacemos uno, luego aquí donde tenemos este punto, uno y dos en nuestras seis cadenas. Bueno, miren, ya así se ve nuestro crop top puesto. Espero y les guste y ustedes lo puedan realizar. Queda muy bonito y es muy fácil. Nada más son puros macizos de la parte de arriba y de abajo son los motivos de florecita. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los sigo invitando a que se suscriban al canal, que compartan los videos, que me dejen sus comentarios y que me dejen su dedito arriba si es que les está gustando este hermoso proyecto. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.